Bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este curso. Por un lado, el curso es de introducción a la econometría. Está dirigido al grupo 0504 en el turno vespertino. Bien, ¿y qué tal? Buenas noches. Nos encontramos aquí en la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria, en la apertura del semestre 2024-1. Y bueno, nuestros cursos desde la época de pandemia los hemos tratado de hacer de manera mixta o híbrida, es decir, una transmisión vivo a través de nuestro canal en YouTube, siempre y cuando las condiciones institucionales de la red así lo permitan. En algunos casos hemos tenido que dejar estas transmisiones porque las redes institucionales están saturadas y desafortunadamente no todas las sesiones del curso se logran quedar en nuestro canal de YouTube de manera asíncrona, es decir, primero se realiza la sesión en vivo y se quedan las sesiones para que sean material de estudio, material de repaso posterior y réplica de los ejercicios y las demostraciones y las prácticas. Y bueno, estamos en esta primera sesión. Vemos que tenemos un servidor nuevo por acá, pero que parece ser más eficiente que el que estaba el semestre pasado. Esperemos que podamos continuar con este ejercicio, esta labor de retransmitir en vivo a través del canal de Zoom y a través del canal de YouTube, de manera que también por ahí vi en los comentarios de Facebook que luego este curso no genera atractivo. Decían por ahí que tengo horario de velador. Fue uno de los comentarios que vi en el Facebook. Bueno, eso tiene solución. La solución es que si alguien quiere matricularse al grupo y quiere tomar la sesión en vivo desde su casa, siempre y cuando se conecte al canal de Zoom, lo puede hacer, no hay ningún problema. Es como si estuviera aquí presente. Por eso también el ejercicio de que esta sea una sesión híbrida mixta y que podamos cumplir con éxito el curso y cumplir con los lineamientos y los criterios de evaluación, etcétera. Voy a presentar el temario. Nuestro sitio para los materiales del curso es un sitio abierto y es de WordPress y el nombre es Econometría Aplicada. Esa es la dirección que observamos en la parte superior de la pantalla. Para quienes nos acompañan en esta transmisión desde cualquier parte del mundo, comparto la pantalla para que tomen la información. Por ahí también recibí algunos comentarios a través de el anuncio que pusimos en el sitio Facebook hace 3 semanas de que si, bueno, las preguntas si se admiten oyentes, sí, también bajo la misma modalidad, si hay sillas aquí disponibles de manera presencial, tanto para quienes sean miembros de la comunidad universitaria aquí en la facultad como para quienes sean interesados de otras instituciones en venir para acá. Por ahí tenemos algunos casos de la UAM Xochimilco. Están dispuestos a darse el viaje y si no, pueden conectarse en línea también a través de estos sitios de Zoom y del canal de YouTube. Hace un momento revisaba la lista y traemos inscritos 40 participantes. Creo que es el límite para saturar el grupo. Y el contenido del curso básicamente es 50% teórico, 50% práctico. Y al igual que los demás cursos de econometría con los colegas, se utiliza literatura y software y fuentes de información. En nuestro caso, la literatura principalmente son estos 8 libros de texto. El primero es Principles of Econometrics, quinta edición de Carter Hill y Griffiths. El segundo es
Using Stata for Principles for Econometrics es un volumen práctico que acompaña al primer volumen que es teórico, de tal manera que se hace este dúo teoría-práctica y es de los mismos autores, Carter Hill y Griffiths. Repito, el segundo es Using Stata. Entonces ese es un software que vamos a tener que utilizar en las prácticas. El tercer texto es Using R for Introductory Econometrics, es decir, el siguiente software para utilizarlo y apoyarlo con este libro de texto más práctico que teórico, es este de Florian Hayes en su segunda edición. Y lo que contiene este texto es una réplica de los ejercicios de Jeffrey Woodreich, que es el penúltimo texto en español y en inglés, el antepenúltimo texto, Introductory Econometrics, A Modern Approach, o Introducción a la Econometría, un enfoque moderno de Cengage Learning, es la editorial. Bueno, ahí atenderíamos Stata IR y para Python, el libro Using Python for Introductory Econometrics de Florian Hayes. Y el siguiente texto es Using Julia, to Introductory Econometrics, también del mismo autor, Florian Hayes, en coautoría con alguien más. Y los otros dos decía de Jeffrey Woodreich, para quienes deseen la versión en inglés, es el segundo texto de la segunda hilera, y la versión en español, que es la cuarta edición, la última que se conoce, la séptima es la versión en inglés en color negro y también muy utilizado por acá el texto de Damodar Gujarati y Dan Porter de Econometría, quinta edición, esta edición es 2010. El texto de Florian Hayes, de Julia, es versión 2023 y el de Python y R, es versión 2019 y 2018, el de Carter Hill Griffiths, tanto en el volumen teórico como en el volumen práctico. Estoy compartiendo la pantalla también con este anuncio promocional que habíamos subido al sitio Facebook hace 3 semanas en las redes sociales de los grupos de la facultad. Y el programa del curso, bueno, también olvido mencionar sobre este promocional que hay unos logos de las fuentes oficiales de información sobre las cuales utilizaríamos datos y microdatos para realizar los ejercicios prácticos, de tal manera que el curso muestre vanguardia, actualidad en el manejo de fuentes de información, tales como el INEGI, que acaba de publicar el 26 de julio pasado la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. Actualmente ya tiene subido, publicado el primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2023. Y el Coneval en 2 días, el 10 de agosto, va a presentar oficialmente las cifras que con la ENIC 2022 está estimando sobre la medición de la pobreza en el país. Se han oído ya recientemente en muchos medios de comunicación a raíz de la presentación de la ENIC del 2022 que ha disminuido la pobreza, sobre todo en estratos de bajos ingresos. Nosotros tendríamos aquí que corroborar esa información utilizando microdatos en un contexto de exploración estadística, pero más a fondo con el tema central del curso, que es un curso de introducción a la econometría, en donde los prerrequisitos es pues que tenemos todos en este momento un background exitoso en estadística descriptiva, en estadística inferencial, en análisis de datos, en hoja de cálculo, en microeconomía para que hagamos microeconometría, en macroeconomía para que hagamos un poco de macroeconometría, en fin, todo ese background de prerrequisitos. Es del cual partimos para dar inicio a este curso, que es un curso de introducción a la econometría con esta dosificación propuesta de 50% teoría y 50% práctica. Y nuestras sesiones los martes y los jueves de 20 a 22 horas. El programa del curso
Lo vamos a ver aquí en el sitio para quienes nos siguen también en la transmisión abierta. Damos clic en este sitio WordPress, en el programa del curso, y está ahí el archivo PDF que pueden abrir. Y revisar a detalle. El objetivo es que ustedes se inicien en la comprensión de los principios de la geometría, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. A nivel teórico, los temas esenciales de estadística y probabilidad son distribuciones de probabilidad, tanto distribuciones continuas como distribuciones discretas. En el caso de las distribuciones continuas, la distribución más conocida es la distribución normal y la normal estándar, cuyas funciones de densidad efectivamente tienen en cuenta con f de x, y x es una variable aleatoria que se distribuye normal en la notación, claro, como lo pusieron usualmente en estadística, normal con media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces la función de densidad f de x es 1 entre sigma por raíz cuadrada de 2 pi por la exponencial de menos 1 medio el cuadrado de la desviación de la variable aleatoria es mismo respecto a la media estandarizada, esa diferencia. Recordando que una variable aleatoria estandarizada es z, que resulta de desviar cada x con respecto de la media y dividir entre la desviación estándar. Es decir, partimos de una muestra aleatoria de x1, x2 hasta xn. Entramos a la caja negra de la estandarización, cierta igual a x y menos respecto de sigma, y obtenemos una muestra de observaciones normales estándar, z1, z2, hasta zn, en donde z se distribuye normal con media 0, varianza 1, mientras que x se distribuye normal con media 10. Y varianza sigma cuadrada, por lo tanto, retomando esta función de densidad normal, la normal estándar, si hacemos sigma o la desviación estándar igual a 1 y la media igual a 0, nos queda que f de z es igual a 1, f de sigma que es 1, raíz cuadrada de 2 pi, por la exponencial de menos 1 medio, y todo esto se convirtió en z al cuadrado. Esto es algo de lo más importante en cuanto a los modelos de variables aleatorias continuas. Entre las discretas, para modelos probabilísticos se requiere la distribución binomial. El caso particular de la binomial, recordarán, es la distribución de Bernoulli, solo el tallo, y la binomial aplica ensayos, es donde nos interesa saber cuántos éxitos y cuántos ensayos con fracaso hay, y de esa manera determinar en el número posible de éxitos cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria binomial tenga 0 éxitos, es decir, todos fracasos, 1, 2, hasta el número de realizaciones o ensayos que se realicen para ese experimento binomial. De tal manera que si todos los ensayos cayeron con éxito, hay 0 fracasos. Que son los casos extremos y que ese tipo de ejercicios en un curso de probabilidad generalmente se realiza de manera práctica en Excel, escribiendo toda la columna de valores de la variable aleatoria, digamos C1 hasta N, y obteniendo la correspondiente función de probabilidad en el caso discreto. Si X se distribuye binomial con probabilidad de éxito P, probabilidad de fracaso 1 menos P, y el número de ensayos N, y el número de éxitos X. Entonces, toda la parametrización que se requiere para las distribuciones discretas y continuas, lo que sugiero generalmente en mis cursos
es que nos caigan a la mano en un acordeón, en un formulario. Estamos en una fase inicial donde en paralelo que vamos a ver una introducción a cada uno de los cuatro paquetes estadísticos econométricos, Julia, R, Python y Stata. Vamos a estar repasando algunos. Estos ejercicios, el proceso que introdujo al desarrollo de los temas de econometría. Tenemos programado un test diagnóstico. Este test también me interesa para poder contar con los elementos de una evaluación de impacto del curso, es decir, un antes y un después, digamos. Hoy, si aplicáramos el test diagnóstico, pues partimos de un punto o un score inicial. Y luego tendríamos un score final. Esperaríamos un impacto positivo del curso, por lo que, digamos, en el periodo de T tendríamos ese punto o esta línea de base, y la línea final sería esta, y ese sería el impacto del curso. Ahora lo tendríamos como impacto esperado, pero es una variable aleatoria, no la sabemos hasta que terminemos el curso y tengamos una medición objetiva de cómo nos encontramos al momento del diagnóstico y luego cómo nos encontramos al final, una vez que se agrega el contenido del curso, el aprovechamiento y el desempeño visto a través de los resultados. Los temas, claro, pues ya están ahí, son entendidos como requisitos, aritmética, conjuntos, lógica, tablas de verdad, geometría analítica, porque necesitamos distinguir los lugares geométricos de una recta, de una parábola, de una función cúbica. Álgebra lineal, porque en modelo de regresión lineal múltiple tenemos que utilizar vectores y matrices. Cálculo diferencial e integral, univariado y multivariado, porque necesitamos repasar y tener muy en mente las propiedades estadísticas de una función de densidad, en el caso continuo, o probabilidad, en el caso que, por ejemplo, que la suma continua de valores, la función de densidad de x con variaciones en x es igual a la integral de menos infinito a infinito de toda la función de densidad con variaciones en x, y esto por probabilidad, ¿a qué es igual? De acuerdo con los axiomas que vieron en probabilidad. Los axiomas son que toda probabilidad se encuentra entre 0 y 1, no debe haber probabilidades negativas ni superiores a 1. Y el otro axioma más importante, que viene en el contexto de la definición de un experimento, y junto con ese experimento se definen eventos, espacio muestral, y los eventos pueden ser simples o compuestos. Por ejemplo, en el experimento posible o el conjunto de posibles resultados que caiga águila, el lanzamiento de una moneda, ¿cuál es la probabilidad del espacio muestral? Este es el segundo axioma de la probabilidad, que formalmente usando cálculo univariado integral en su curso de probabilidad, demostraron que esto es igual a un valor. ¿Cuál es el valor? Uno, efectivamente. Es decir, esto es el equivalente de que la probabilidad en el espacio muestral es igual a uno, es decir, la probabilidad en el recorrido de toda la variable aleatoria X, que va de menos infinito a infinito, es uno. Digamos, gráficamente, si tomamos cualquier software, creo que lo hicieron con Excel en su momento, tenemos el recorrido de menos infinito a infinito, la media es mu, la varianza es sigma cuadrada, y esta función refleja justamente esta función que ya escribimos
aquí, llamada camaradería. La escritura normal se toma también como referente, como una función simétrica o mesocúrtica desde la perspectiva de la dosis. Todas estas medidas que vieron de la estadística descriptiva, las medidas de tendencia y las medidas de posición o localización. Las medidas de tendencia central que vieron y que vamos a retomar, pero ya no para en la computadora, como lo hicieron también si llevaron curso de estadística práctico con R o con Python o con Excel al menos. Ahí, bueno, aquí ya tendría que ser con un solo comando directo y si se pregunta cuál es la media, ustedes alimentan el comando correspondiente, sin importar de qué tamaño es la base de datos. En estadística, generalmente los ejercicios son de 10, de 30 observaciones, a lo más de 100 observaciones, pero nosotros tenemos que trabajar con estos microdatos. La muestra que publica el INEGI del Censo de Población y Vivienda es de microdatos y tiene alrededor de 10 millones de registros. La muestra de la INIR tiene alrededor de 100 mil registros a nivel de personas. La muestra de la ENOE tiene alrededor de 300 mil registros. Entonces debemos de hacer toda la limpieza de la base de datos según los criterios que se pidan. Por ejemplo, si requerimos una muestra de jefes de hogar de... De 35 a 50 años, datos completa, ir depurando, haciendo los cortes y eliminando datos atípicos o valores perdidos para dejar una base de datos limpia y poder hacer análisis econométrico. Bueno, estimación, predicción y análisis econométrico para utilizar, no solo utilizar esos datos reales, sino también hacer inferencia y de ahí derivar algunas conclusiones o sugerencias que sean útiles para la política de líneas, gráficos de histogramas, ojivas, para frecuencias relativas absolutas, frecuencias relativas acumuladas, todo eso que también formó parte de un contexto práctico en aquellos cursos. Aquí lo repasaremos un poco y en el contexto del manejo del software, también es importante distinguir los tipos de datos y su manejo, mientras que en estadística los datos pueden ser cualitativos y cuantitativos, en el software vamos a tener que hablar también de datos para la parte cuantitativa, numéricos, distinguir datos enteros o números enteros y números de punto flotante o doble precisión. Y en el caso de las cadenas o valores alfabéticos o alfanuméricos, inclusive donde combinemos letras y números, tenemos que distinguir entre variables de cadena, listas y marcos de datos. Luego, en el punto 1.5, vamos a hacer una introducción a la programación, esencialmente para, por ejemplo, en lugar de estimar 32 regresiones, una para cada estado del país, hacer una línea que nos permita hacer un loop o un ciclo, para que en un solo comando el software estime con las 32 muestras las regresiones. Entonces tendríamos en ese contexto una regresión nacional y las 32 regresiones estatales. En lugar de editar 33 líneas, esto se reduce a dos líneas solamente
Un poco de elementos de programación como las estructuras condicionales, si entonces o if then else, si se cumple una condición que realice cierta acción o cierto bloque de instrucciones en un algoritmo y si no se cumple, que realice otro bloque de instrucciones alternativas en ese algoritmo. Otra estructura de programación muy importante es la estructura for, es para una secuencia de valores que repita el procedimiento haciendo variar uno o más parámetros. Otras estructuras son la estructura haz mientras o while o haz hasta que se cumpla una cierta condición. Con estas cuatro, en principio, tendríamos suficiente con algunos ejemplos sencillos. Otra es la estructura de casos que también es utilizada con Python y que se puede adaptar también a las demás plataformas de software. Del lado derecho están indicadas las fuentes de la literatura que ya veíamos, de los textos mencionados para anticipar lectura o anticipar sus ejercicios, preparar sus preguntas de clase o sus propuestas también de ejercicios. Luego, en el tema 2, comenzamos esencialmente el curso de econometría con el modelo de regresión lineal simple. Después, el tema 3, modelo de regresión lineal múltiple. Lo que necesitamos arriba es álgebra y cálculo hasta el nivel multivariado. Tenemos que hablar de una función objetivo. El problema de mínimos cuadrados ordinarios consiste en minimizar una función objetivo sin restricciones, es decir, para quienes llevaron el curso de optimización, es una función así muy, muy sencillo. Y se requiere un conjunto de derivadas. A esas derivadas se les llama condiciones de primer orden. Creo que estas las vieron mucho en microeconomía, cuando maximizaban la función de utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, plantean un lagrangiano y el lagrangiano tiene la estructura de una función objetivo más un multiplicador de Lagrange, lambda, por la restricción igualada a cero. Bueno, en este caso no hay restricciones, entonces no hay lagrangiano y solamente es las condiciones de primer orden, una para cada parámetro en el modelo de regresión lineal simple y vinculado con la matemática, partimos de una función general. Una función es una regla que asigna a cada y uno y un solo valor de x. Es la definición de función. Y luego pasamos a una especificación matemática. Y la forma funcional más sencilla que conocemos es la lineal, ya igual a A más B por X. Y de aquí pasamos a una especificación econométrica. Como entra el concepto de variable aleatoria, entonces ahora la especificación del modelo matemático es que cambiamos a A por alfa y a B por beta, nos va a quedar así. X sigue siendo la variable independiente y Y es la variable de